Johan Paul Hidalgo Bustamante, alias Chino Choro, un temido delincuente y homicida, se escapó del Hospital San José, donde se encontraba internado y con custodia policial. Cámaras de seguridad posterior a su fuga muestran al ex reo cuando llega a la casa de su enamorada en el Callao y la agarra a golpes. Hasta el cierre de este informe, ambos se encuentran con paradero desconocido. El criminal de 24 años que salió de prisión el 7 de noviembre volvió a ser capturado el 3 de diciembre luego de asaltar a transeúntes en San Martín de Porres. En aquella oportunidad, agentes de la comisaría de Condevilla intentaron detenerlo en medio de una balacera. Sin embargo, tras el intercambio de disparos, Johan escapó herido y se dirigió al Hospital San José, lugar donde la policía recibió la alerta por el ingreso de un joven con impacto de bala. En este video, Johan pide que se respete sus derechos hasta que venga su abogado. Señor, ¿por qué tantas preguntas si ya le dije que tengo que reservar mi derecho y me sigue preguntando? Por favor, que se respete mi derecho humano. Johan Hidalgo se encontraba internado en el Hospital San José desde el 4 de diciembre. Aún teniendo resguardo policial, logró burlarse de la seguridad y se escapó durante la madrugada del día domingo. Él estaba en la sección de cirugía en el segundo piso, el custodio con el reo. Ingresaron y él se ha metido al baño porque al costado del cama mi papá está el baño. El custodio entró al baño y el reo estaba que gritaba y de repente empezó a buscar algo que ponerse porque estaba sin zapatos. Se puso las pantuflas de mi papá y por la ventana dice el señor del costado que se salió. Una versión a la del suboficial Rodrigo Canales, quien según el parte policial refiere que Johan Hidalgo pidió permiso para ir a los servicios higiénicos. Tras 5 minutos, el policía ingresa al baño, pero Johan ya no estaba. Según el custodio, se había fugado por la ventana que da acceso al tercer piso. Caminó por el techo hasta la avenida Fawcett y logró huir. Entre los múltiples delitos de Chino Choro está el asalto a esta pollería en diciembre del año pasado. Entra al local con una capucha gris y un arma de guerra. Tras el robo, la policía lo capturó en febrero y cumplió 9 meses de prisión preventiva, saliendo libre el 7 de noviembre. Estas imágenes son las últimas que se tienen de él. La policía ya lo busca intensamente.